perderte, perderte otra vez. ¡Vamos! Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana y yo ya estaré lejos, tan lejos de ti. Y está súper metida en su personaje. Bésame, bésame mucho. Cani. Como si fuera esa noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juanita. Juanita, pero no eres tan Juanita. ¿Qué edad tienes, Juanita? 11 años. ¡Caramba, muchacha! ¿Qué le dan de comer a Juanita? Hay que preguntar. Buen alimento. ¿Y de dónde eres? De Envigado, Antioquia. Ah, está bien. Juanita, creo que acabas de vivir una experiencia muy especial. El valor de la perseverancia y de la fe en ti misma. Mira que tuviste que esperar todo el tiempo que pasara esta canción para que nos diéramos vuelta, y lo hicimos al tiempo. Lo hicimos simultáneamente y pasando unos papelitos como en el colegio, ¿sí te diste cuenta? Sí. ¿Sí te diste cuenta? Sí. ¿Cómo te sientes? Muy feliz de poder estar acá y de poder darme esta gran oportunidad de poder estar acá. Bueno, bellísima canción que escogiste. Muchas gracias. Bésame mucho. Y la manera en que la interpretaste, utilizando recursos del canto lírico. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, escuchaba a mi papá, a mi abuelo y a mis tíos cantar. Entonces yo llegué y empecé a cantar con ellos y desde ahí empecé las clases. ¿Y ellos cantan así como cantas tú? Pues, ¿con ese estilo? Sí. Y una pregunta, Juanita, ¿también canta fuera de lo lírico o es lo que te apasiona y lo que...? Pues me gusta mucho lo lírico. Ok, te voy a contar lo del papelito. Yo soy de las chismosas de la escuela. Esa siempre era yo. Los tres estábamos fascinados contigo, con lo que haces, y nos pasaba algo similar a los tres. No hay nadie en nuestros equipos que cante como lo haces tú, que cante algo lírico. Y era como un espacio que queríamos crear, una oportunidad para ti y para que tantos otros niños que hacen cosas muy diversas a los que se dan el programa se den cuenta que es un programa inclusivo y lleno de oportunidades para ellos. Pero al mismo tiempo era un riesgo mayor que los tres queríamos asumir. Y que acá el queridísimo Nacho fue el que nos propuso el gran reto de decir, hay que darle un espacio a una niña muy diversa, no sé cómo lo vamos a hacer los otros tres, pero no la podemos dejar fuera. Así que fue una iniciativa de él que nosotros todos nos sentíamos como que qué buen plan. Y nos quisimos voltear por eso, porque ya veremos cada uno en donde vaya, nos vamos a idear para que tú te sientas cómoda, para que tú te sientas incluida, valorada, y bueno, para que encuentre también nuestro equipo la manera de moverse y de hacer estrategia y que tanto gracias. Tú como nosotros lo podamos lograr de la mano. Gracias. Oye, y aparte de la música, ¿qué otra cosa haces? ¿Qué otra actividad? Me gusta mucho bailar, juego voleibol, estar tiempo con mi familia y, pues, ser feliz. Qué bueno, sí. Lo que más me gustó de lo que te gusta es una cosa que nos debería gustar mucho a todos y deberíamos meterlo como en nuestras actividades cotidianas, y es eso de ser feliz.
Gracias. Eso es lo más lindo que puedes hacer. Qué buen hobby. Qué buen hobby. Sí. Normalmente esto es, sin ofender, ¿verdad?, a los proteccionistas animales, pero es como una pelea de gallos normalmente entre nosotros. ¿Verdad? Para ver quién se queda con la posibilidad de incluirte como miembro de su equipo. Ok. Pero esta vez lo vamos a hacer distinto. Esta vez simplemente vamos a dejar que tú decidas. Nosotros libremente tres. Sin presiones. Vamos a quedarnos callados sin tratar de impresionarte. Bueno. Y que venga de ti esa decisión que sabremos aceptar y respetar con todo el cariño del mundo. Así que... Yo los quiero a los tres, pero yo me quiero ir con... Yo los quiero a los tres, pero yo me quiero ir con... Se pesa. Gracias, Juanita. Mira qué bonito gesto que tuvo Nacho de permitirte escoger sin presiones, sin ofrecimientos, sin nada de tu corazón. Me ha tocado a mí esta bendición y vamos a hacer exactamente lo que Nacho quería que pasara. Y es que encuentres un lugar en este equipo donde vamos a proponerte un camino y unas canciones, un repertorio y todo lo que sea necesario para que luzcas ese talento tan particular que tú tienes, ¿ok? Muchas Así que, gracias, chicos. Gracias. Gracias, Juanita. Vamos. Muchas gracias. ¿Estás feliz? Muy bien. Disfruta, nos vemos en los entrenamientos.